Ok, hagamos esto una última vez. Estas son las últimas dos misiones secundarias. Veamos cómo nos va. Ma, ¿estás ocupada? No demasiado. ¿Qué pasa? Acabo de salir de la iglesia Trinity. Estaba pensando en Finn. A ver, cuéntame. Salvó mi vida. La tuya. La de todos. Pero fue ella la que nos puso en peligro desde un principio. Pero después de ver lo que le pasó a Rick, no entiendo por qué lo hizo. La gente es un caos. Como tu tío Aaron. Él es la razón por la que Krieger está en la cárcel y nos ayudó a sacar a la gente de Harlem. Pero cada vez que lo miro, pienso en todo el dolor que le hizo pasar a tu vida. Sí. No necesitas juzgar la vida de Finn, hijo. O su muerte. Solo recuerda quién era y por qué la querías. Siempre sabes qué decir. Ese es mi trabajo. Llámame si me necesitas. ¿Understood? Sí, te quiero. Ok, momento emotivo. Esta no es latinoamericana. Esta mamá no es latinoamericana. Sí. Si fuera latinoamericana, le diría: pibe, tomate un paracetamol y arreglate ya de una vez. Ok, ya. Vamos a la misión secundaria. Dice que la aplicación. Pijama de gato. Ok. Vamos a hacer pijama de gato. No sé qué será eso, pero. Veamos. Hola, ¿habla Spider-Man? Soy Teo, de la bodega. Espero que no sea un mal momento. Soy Teo, por cierto, de la bodega. Hola, Teo. ¿Qué pasa? Oye, escucha, Spider-Man. Mi Spider-Man, ya sabes, mi gato. ¿Le agradas? Oh, sí. A mí también. Es un buen gato. Así que, solo quería decir, si quieres venir y pasar el rato con él alguna vez, o llevarlo de paseo, o a jugar, eso estaría bien. Es lo que quería decir. Seguro. Me encantaría jugar con él. Gracias, Teo. ¡Ah, eso es genial! ¡Me encantaría! Quiero decir, a él, se lo diré ahora. Eres bueno, Spider-Man. ¡Hasta pronto! Teo es un gran hombre, me cae muy bien. Teo le está diciendo a todos que salvaste a Spider-Man. Buen trabajo. A ver. ¿Qué puede usar en una mochila? ¡Qué bueno verte! Les conté a todos que salvaste a Spider-Man. ¿Listo para la acción, Spider-Cat? Son tan tiernos. Salgan y detengan muchos criminales juntos. Me estás jodiendo. Muero de ganas por oír sus andanzas. Este es el mejor final. El mejor final, de verdad. ¿Qué dijiste? No, eso no se dice. Ok, a ver entonces. Tenemos el último traje. Este va a ser en New Game Plus, pero no se puede desbloquear todavía. Eso va a ser mi partida personal, así que si lo quieres ver, búscalo por internet. Pero ahí está Spider-Cat, el mejor personaje de todo el juego, sin duda. Ok, y lo último por hacer. A ver. Bueno, vamos a dejar a Spider-Cat. Realmente necesito dormir. Grandma, tu viejo TV ya no está, pero nunca lo olvidaré. Wow. Espero que ese sonido no tenga copyright, porque de verdad que sería el colmo. Ok. Una siesta rápida.
¿De mamá? Oh. ¿Una pista para una búsqueda del tesoro? Papá y yo solíamos hacerlas. ¿Mamá hizo una nueva? Ok. Una búsqueda del tesoro, la misión final. Voy a echar un vistazo. Oh, no. A ver qué preparó mamá. En serio, la mamá de Miles se subió hasta el Empire State. Debería salir de aquí. A ver. Ajá. Feliz cumpleaños. Es un cumpleaños más. Historia natural. Una de 8 postales. Ok. Faltan 7. Vamos con Spider-Cat. Hace muchísimo que no piso el museo. Creo que la última vez fue con mi papá. Fueron viajes muy divertidos. Es extraño pensar en eso ahora. Ok. Entonces, tenemos la primer postal por aquí. Vamos a buscarla. Grandes noticias. Los laboratorios de prototipos de Robson en Manhattan y sus reactores están fuera. ¡Al fin! Con la caída de los laboratorios y de Krieger, parece que Robson recibió su merecido. Apuesto a que no los veremos por un tiempo. Genial. ¿Por qué no quiero drenar más reactores? Tú lo dijiste, pero me alegro de que hayamos hecho esto juntos. Igual. ¿Hasta la próxima aventura? Que probablemente será dentro de 5 minutos, ¿verdad? Hecho. Vamos a probar a Spider-Cat inmediatamente. ¡Ya basta! ¡Maldiciones, Spider-Man! ¡Hoy mueres, araña! ¡Tú lo pediste! ¡Mal día para meterte con el gato! ¿En qué momento el gato ataca? Ok. ¡No te metas en ese negocio, fenómeno! ¡El holograma me está atacando! Eso. Bien. No, no sé nada. Justo se me ocurrieron unos chistes. La próxima. Ok. Entonces, por ahí, con Spider-Cat, vamos a buscar las postales de la mamá de Miles. Bien. Museo de Historia Natural. La pista decía, viendo hacia el parque con el mundo sobre los hombros, cuidamos la próxima pista. Hay otra postal aquí abajo. Esta es del edificio Empire State. En lo alto del Empire State, encontrarás un par de ojos ciegos. Hay una memoria USB conectada. Hola, Grandulón. Feliz cumpleaños. Santo cielo. Papá. Una búsqueda del tesoro parecía una buena forma de celebrar tus 16. Un paseo por la memoria. ¿Recuerdas aquel verano en que Finn y tú me obligaron a llevarlos al museo cada fin de semana? Te diré un secreto. Me encantaba. Antes me sentía culpable de que no tuvieras hermanos. Las cosas con tu tío no están bien ahora, pero no había podido llegar hasta los 18 sin él. Cada que te veía con Finn, me sentía bien. Tienes una hermana. Ella. Con Finn y ahora con Gangue, siempre tendrás una familia en tu vida. Te amo un montón, Manolo. Te veo en la próxima pista. Vaya. Wow. Hace mucho tiempo que no oía su voz. Ojalá haya más mensajes suyos en el resto de la búsqueda del tesoro. Hola, Dormilón. ¿Encontraste mi nota? Sí. Seguí la pista y solo oí a papá. ¿Tú hiciste todo esto? Ayudé a prepararlo. Tu papá escribió las pistas el año pasado. Sé que mudarnos ha sido difícil y pensé que te ayudaría a poder escucharlo. Así es. Thanks, Mom. You're welcome. Espero que se diviertan.
Y recuerda que aquí estoy si me necesitas, Miles. Puedes contarme lo que sea. I love you. I love you. Esa mamá no es latinoamericana. Ok, a ver. Dice que el Empire State... Ok. Estamos lejísimos. Ahí está el Empire State. Es el edificio más grande de Nueva York en la realidad. Porque acá en el... En la ficción es el de los Vengadores, obviamente, el más grande. Puntos de habilidad, 4 disponible. Pero, a ver. Ya hemos mejorado todo. Eso se mejora en el New Game Plus. Lo cual me parece medio injusto, pero bueno, hay que aceptarlo. Veamos la otra pista. ¡Cuidado! Ok. Ey, parece que prisioneros de Rapt asaltan una tienda. Quizás sea sobre los binoculares en la plataforma de observación. Ajá. A ver. ¡Vaya! Tiene que ser por acá. Ahí está. Ahí está. Museo de Arte Moderno en Greenwich. Recuerdo ese lugar. Encuentra el fósil entre lo moderno. No olvides mirar arriba. Excursión de quinto grado, edificio Empire State. Fui el adulto acompañante. Nunca aceptes encargarte de un autobús lleno de niños de 10 años, dijo. Nos tomó 3 horas llegar aquí y al instante, ¿quién apareció? El Cabeza de Araña, luchando contra Vulture. Tan pronto como salimos del elevador, tuvimos que dar la vuelta y evacuar. Lo que más recuerdo es que querías quedarte. Me dijiste, Spider-Man necesita nuestra ayuda, papá. Eres un héroe nato, Miles. Nunca pierdas ese espíritu de luchar. Nos vemos en la próxima pista. Héroe innato. Creo que aprendí a ser un héroe viendo a papá. Lo extraño, especialmente ahora. Ok. Pero basta lamentarse, Miles. Por favor, por 5 minutos. Ni Peter con el tío Ben. Hola, Miles. Estoy poniéndome al día con... ¡Ay! Varias tareas atrasadas después de irme por unas semanas. Los Spider-Man no descansan, ¿eh? No. Y a propósito, ahora que regresé, no voy a estar balanceándome a tus espaldas para cuidarte constantemente. Confío en ti. Y tengo algunos asuntos de los que encargarte. ¿Cómo qué? ¿Puedo ayudarte? Necesito un trabajo. Trabajar de freelance para el Viewworld era genial, pero quiero algo estable. ¿Has pensado en dar clases? Eres bastante bueno en eso. A decir verdad, no. No. Tal vez. Lo pensaré. Te llamo luego. Oh, Peter profesor, se oye bien. Y por fin apareció Peter. A ver. ¿Qué hay por acá? Métete con alguien de tu... bueno... de mi tamaño. ¡Eso es! ¡Te extrañé en la pura espalda! ¡Voy a acabar contigo! Toma. ¡No volveré a la cárcel! ¡Escaparás! ¡Eso, gato! ¡Toma eso! ¡No volveré a Rap! ¡Eso! Buenísimo. Ahora, la siguiente. Bien, aquí está el Museo de Arte Moderno. Encuentra el fósil entre lo moderno. No olvides mirar arriba. Ok, no olvides mirar arriba. Hola, tú. Spider-Man.
Ajá. Oye, ¿no guarda el museo fósil en la terraza que da al río? Echaré un vistazo. Un fósil que da al río. En la terraza. ¿Qué diablos? Claro, no, sí, es este. Tiene que ser aquí arriba. Ahí está. Siguiente pista. Parece que iré a CODB. Donde el dinero es rey, encontrarás grandes melodías colgando entre las luces. La primera vez que vinimos al Museo de Arte Moderno, prácticamente los traje arrastrados a Villapi. ¿Para qué esas pinturas manchadas? Pero tu madre y yo teníamos que mostrarles que hay diferentes formas de ver el mundo. A veces extremadamente diferentes. Cuando los vi frente al retrato psicodélico de Angela Davis, con esos ojos de asombro, supe que lo habían entendido. Todo es de naranja y dorado. Creo que no te has dado cuenta de que el mundo puede ser así. Que tú puedes ser así. Como de la realeza. Me enorgullece que llegaras tan lejos. Veamos cómo te va en la próxima. Excelente. Y yo hablamos de ese viaje durante meses después. Mamá y papá realmente sabían cómo inspirar. Siguiente carta. Está bastante complicado esto, ¿eh? Ahora me ocultaron las otras tres que van a quedarnos. Qué raro. Bien, Spider-Cat, nosotros podemos. ¿Por qué no me lo dieron desde el inicio? Hubiera sido genial. Semana para Harlem. Spider-Man detuvo a Tinkerer. Río Morales fue electa para el consejo. Roxxon Plaza cerró para siempre. Y Simon Krieger está en la cárcel. ¡Bum! Y además, aprobé mi examen de ciudadanía con honores. Aún te adoro, China, y extrañaré tus dulces. Ahora, algo importante. En un intento por salvar su reputación, Roxxon publicó los documentos personales de Krieger. Informes, correos, cosas divertidas. Mientras reviso los documentos y espero que JJJ se coma sus palabras al aire, subiré podcasts pregrabados que no había publicado. En las próximas semanas tendré material nuevo y mientras tanto recuerden cantarle a sus plantas mientras las riegan. En serio, les encanta. Muy bien, chao. Eso es verdad. Eso sí lo sabía. Ok. Bien, CODB, vamos a cazar. Colgando entre las luces. Aquí vamos. La langosta Bill, el restaurante favorito de papá. Anidado debajo de Stuyvesant, vive un monstruo de buen comer. Pasé la mitad de mi juventud en CODB con tu tío. Todos los músicos que nos gustaban tocaban en este pequeño escenario. Incluso Aaron se subió una vez. Tampoco lo hizo tan mal. Fue ahí donde me llevó cuando finalmente me habló de su trabajo nocturno para suavizar el golpe, pero me arruinó el lugar. Por eso nunca te traje aquí. Me arrepiento de eso. Te encantaría igual que a mí. Entonces, ¿qué tal si eliges un show y lo ves? El que tú quieras. Yo invito. Vendremos aquí y tu viejo te mostrará lo bien que bailaba. Esta pista es toda tuya, Miles. Papá iba a traerme a un espectáculo. Necesito un minuto después de oír eso. Pobre chico, le quita. Es por el bien del guión, Miles. Necesitamos matar a tu papá. Para desarrollarte. De verdad que los escritores somos muy crueles algunas veces. Y sí, dije somos porque tengo historias también que desarrollan personajes. Algún día espero mostrárselas, de verdad. No seré tan buen escritor,
o excelente, ni seré un Stephen King. Oye, pero... ¿sabías que están traficando armas cerca de ti? Me gusta cómo escribo y espero que algún día ustedes lo puedan ver. Pero todavía no es el momento. Ahí está. La langosta, Bill. Tierra okay. Santa para papá. Cuidado debajo de esta empresa. Vive un monstruo de buen comer. Estoy seguro de que sea a qué monstruo se refiere. Hola. Obviamente. La siguiente pista debe estar en Bill la langosta. Es bastante monstruoso. Ajá. No, aquí está. Conozco este lugar. El Art Space del Upper East Side. Ninguna carta entra en este castillo artístico sin detenerse en la puerta. ¡Wow! La langosta, Bill. ¿Cómo regresar a casa? Siempre me recordaba la comida de tu abuelo en el sur. Aquí traje a tu madre a nuestra primera cita. Casi a todas las demás después de esa. Incluso la vez que entró en trabajo de parto. Justo antes del postre. Culpo a los camarones cajón. Después de eso, le perdió el gusto. Pero no te voy a mentir, hijo. ¿Recuerdas cuando trabajaba hasta tarde? Exacto. Muchas veces venía por algún manjar. No se lo digas a mamá. Mamá, por supuesto que sabía que él venía aquí. Déjale tener su secreto. A ver. Siguiente. Acá vamos a tener que... o viajamos. ¿Qué dicen? No, muy largo. Vamos a usar el tren. Van bien esos colores. Eso. Muy, muy modernos. Oye, ya no hay New Form. ¡Cuidado! Oyentes, ya saben que me enorgullezco de siempre decir la verdad, ser íntegro y hablar con ellos. He sido duro con este nuevo Spider-Man desde el desastre del puente Braithwaite. Y con razón, este chico metió la pata de una manera tal que el modelo original se habría puesto más rojo que su traje. Y hablo del clásico, no de esa cosa horrenda de ahora. Pero hoy, debo reconocer que la ciudad se está reuniendo en torno a este jovencito para proclamarlo... ¡héroe! Con una fuente de energía inestable, a punto de borrar a Harlem del mapa, se dice que este joven Spider-Man intervino y salvó vidas. O al menos es lo que sus seguidores quieren que pensemos. La verdad... es que nada de esto habría sucedido si no se hubiera puesto un traje ridículo y empezado a balancearse por toda la ciudad, realizando actos de violencia imprudentes. ¿Héroe? ¡Para nada! ¡Ja! Jared, abre las líneas. Quiero escuchar a quienes están de acuerdo conmigo. Jared, dije abre las líneas. ¿Cómo que están abiertas? Pues algo debe estar mal. Amigos, tenemos dificultades técnicas. Por favor, esperen. Ay, Dios. ¿Qué personaje tan bueno es este? Ok. Ahí está el Art Space. Bien. Ninguna carta entra en este castillo artístico sin detenerse en la puerta. ¿En la puerta? Ok. Debería revisar las puertas alrededor del edificio. Yo creo que tiene que estar... qué raro. Son las únicas puertas que hay. A
menos que... Ah, ya está. Siguiente pista, CJ Walker Park. Conozco este lugar. Es en Harlem. Debajo del aro donde aprendiste a volar, tu viaje llega a su fin. La última. Vaya, no estoy listo para que termine. La graduación de la secundaria. Finn y tú bromearon cuando vieron el edificio Art Space. Dijeron que parecía una gala de la realeza. Tu madre y yo estábamos muy orgullosos. Nuestro hijo y nuestra cuasi hija obtuvieron mención de honor. Sé que para ustedes dos fue triste tener que ir a escuelas diferentes. Pero Miles, déjame decirte que las amistades de la infancia, las verdaderas, esas duran. Finn y tú se encontrarán de nuevo. Quizá unos años más adelante, quizá en un par de décadas. Queda una pista. Seguro estás ansioso por llegar al final. Finn y yo nos encontramos de nuevo. Pero no de la manera que papá pensaba. Wow, el gran final. Ya, ahora sí, este es el definitivo. Y después vamos a ir a un lugar especial a presentar nuestros respetos. Obviamente estamos hablando del cementerio. A ver a el oficial Davis. Rip. Así que vamos hay a ver cómo nos va. En la app de un helicóptero totalmente descontrolado. Ten cuidado. ¿Todavía? Diablos. Es aquí, CJ Walker Park. Debajo del aro donde aprendiste a volar, tu viaje llega a su fin. Ahí está. Creo que este es... Ah, tantos recuerdos. Y así llegamos al final. CJ Walker Park. ¿Recuerdas cuando veníamos a jugar baloncesto? Tu tío te enseñó a encarar hacia el aro, mientras yo te mostraba cómo arrojar el balón con autoridad. Jamás olvidaré cuando Finn y tú intentaron encestar por encima de tu madre. Este lugar me recuerda que, así la vida sea una locura, lo que realmente importa es la gente que amas. Tú, tu madre, Finn, Ganki, incluso tu tío. Lleva a las personas que amas siempre en tu corazón. Y todo saldrá bien. Feliz cumpleaños, campeón. Por ti, yo soy valiente. No, man, qué sad. Ya me... No estaba listo para eso. Feliz cumpleaños, Miles. Felicidades. Lograste llegar al final. Eres la razón de mi valentía. Con mucho cariño, papá. Hola, Miles. ¿Cómo estás? Hola, mamá. Acabo de terminar la búsqueda del tesoro. Muchas gracias por hacerla. Por un momento... Fue como si él hubiera vuelto. Nunca se fue, mijo. Te quiero. Te quiero, ma. Debo traer aquí a Ganki algún día. Huele delicioso. Ok. Y con eso terminamos al 100% el videojuego. Perfecto, lo hicimos. Salvamos Nueva York. Terminamos el juego al 100%. Y ahora lo único que queda es, bueno, obviamente mostrarnos con nuestro traje principal hacia la lápida de nuestro querido. ¡Lo hice! ¡Lo resolví! ¿Averiguaste cómo dividir un átomo desde la comodidad de tu hogar? Eso es lo siguiente en mi lista. No, Steve Nolagón. Actualicé el modelo de colisión, arreglé la física de los proyectiles, estabilicé los gráficos, ahora quedó muy bueno. ¿O sea que puedo jugarlo? Todavía necesita texturas, efectos de sonido, música, diálogos. Compondré la música. Quizá también haga efectos de sonido. Primero mejoramos y diseñamos nuestro propio Spider traje. Ahora construimos un imperio de videojuegos. ¡Somos imparables! Jamás lo dudé. Ahora estoy con asuntos arácnidos, pero en cuanto llegue a casa empezaré a crear los efectos de sonido que necesites. Oh, y empezaré con la partitura. ¡Sí! ¡Wow! ¿Puedes sentirlo? Soy yo chocando esos 5 desde lejos. ¡Hasta luego, viejo! Ok. Llegó el momento. El gran final. No pensé que iba a terminar de esta manera. Y muy bonito mensaje el papá de Miles nos dio.
De verdad que... Tienen a un usuario de la app de rehén en una tienda cerca. Ya, Ganki, cállate la boca. Ahí está. Vamos a ello. Te enorgulleceré.